Miles de colombianos están sin gas natural, por eso vamos a rankear las opciones para cocinar en esta coyuntura. Freidora de aire y horno microondas, 6 de 10, la verdad son muy prácticos dentro de la cocina, pero luego ¿quién paga la factura de la luz? A máxima potencia consumen unos 3 kilovatios por hora, eso puede subir la factura en unos 50 mil pesos, por lo menos si usted vive en estrato 3 y los usa una vez al día, así que mucho cuidado. Correr a comprar una pimpina de gas y adaptarlo a su estufa de gas natural, 5 de 10, porque aquí le sale más caro el collar que el perro. Eso no es solo comprar la pimpina, que ya de por sí la están vendiendo como en 220 mil pesos en Cali. Además, usted le tiene que hacer adecuaciones a la estufa, le tiene que cambiar estas piezas de aquí que se llaman fistos y además necesita hacer una buena conexión de mangueras para ver que no haya fugas. Lo ideal es que contrate a un técnico, pero lo tiene que contratar dos veces, una para que le ponga la pipeta y otra para que se la quite cuando vuelva el gas. Cocinar con leña, 6 de 10, súper rico, todo queda sabroso, pero ¿y quién tiene tiempo de hacer eso entre semana cuando hay que ir a trabajar? Es poco práctico, sin embargo, un fin de semana con amigos, con familia, con vecinos puede ser una opción. Horno a baja temperatura es un 8 de 10, mucho más eficiente el consumo de electricidad, 0.8 kilovatios la hora. Además, se puede sacar más partido del horno si usted utiliza fuentes de metal, por ejemplo, de hierro colado, en lugar de meter su comida en recipientes de vidrio o de silicona. Además, si cocina varios ingredientes a la vez, puede sacar el máximo provecho de este aparato con un bajo consumo de electricidad. Tampoco se pase y pilas con la función de gratinar, que es la que más consume electricidad. Arroceras, 10 de 10, consumen 0.6 kilovatios la hora, pueden servir para hacer alimentos a baja potencia y con bajo consumo de electricidad. Averigüe otras recetas además de arroz que se pueden hacer en este tipo de electrodomésticos. Si se sabe alguna, no olvide dejarlo en los comentarios y si le gustó este video, compártalo.